El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Seis en punto en Colombia, sean todos bienvenidos a la segunda emisión de Enlace Noticias. Reciban el saludo cordial de todos aquellos que nos acompañan allí conectados y también quienes están a través de www.enlacetelevisión.com. Vamos de inmediato con nuestros titulares. Fiscalía General de la Nación dio detalle del atroz crimen del que se le acusa a Robinson Landerson Naranjo, presunto feminicida de Joana Paola Chávez Guzmán. Familiares de Joana Paola Chávez hablaron para Enlace Noticias luego de conocerse que el presunto feminicida Robinson Landerson Naranjo se declaró inocente en audiencia de imputación de cargos. Un hombre de 40 años es la nueva víctima quemada con pólvora en el distrito. Con este caso asciende a 8 el número de víctimas, superando la cifra del año anterior. Directivas del Hospital Regional del Magdalena Medio, a través de la Subdirección Científica, entregan reporte oficial de la muerte de una mujer que había sido herida con arma de fuego en un robo ocurrido en Yondó hace 8 días. La víctima respondía al nombre de Joana Carrillo. Credo se pronuncia ante el anuncio del cese al fuego bilateral en Colombia, aunque reconoce que preocupa el hecho de que el ELN manifestó que con ellos no se haya pactado el cese al fuego alguno. Mujer barranqueña busca al dueño de una pequeña caja que se le cayó a un motociclista que transitaba por la carrera 17 en la comuna 2 de Barranca Bermeja. Mensaje de Año Nuevo de la diócesis de Barranca Bermeja a su feligresía, dado a conocer en las últimas horas por Monseñor Ovidio Giraldo Velázquez. El religioso pide al Altísimo que se quede entre nosotros. En los deportes, Inderva, a través de su titular de ese despacho, ha dado a conocer los planes y proyectos del Instituto del Deporte para el año 2023. Anticipó que son 20 las canchas polideportivas que serán intervenidas por el distrito. Y al cierre, el profesor y compositor Álvaro Agón presenta su trabajo musical titulado Yo Soy de Barranca, en homenaje a la bella hija del sol. Con el patrocinio de Productos Las Delicias. Delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con la información y mucha atención que como Carlos Galván fue identificado el joven herido en el sector de Las Malvinas tras ataque sicarial. En el lugar del atentado se encuentra el periodista Pedro Severiche. Adelante, Pedro, con la información. Un atento saludo de muy buenas tardes, amables de la audiencia de Enlace Noticias. Por supuesto, nuestro saludo a nuestros compañeros en estudios. A esta hora nos encontramos en este sector de Las Malvinas, donde se ha registrado hacia las 4:45 de la tarde un atentado sicarial, el primero que se da en Barranca Bermeja en el año 2023. Lo que se conoce es lo siguiente: en este taller de arreglo de motocicletas, en este sector de Barranca Bermeja, en la comuna 5, un joven de nombre Carlos fue atacado por desconocidos que le dispararon contra su humanidad, hiriéndolo en una de sus extremidades superiores, en uno de sus brazos. El joven fue de inmediato trasladado en una motocicleta hacia una entidad de salud. Dicen que una clínica de Barranca Bermeja es atendido y el reporte que se da es de estable su salud en estos momentos, a pesar de las heridas que ha recibido en uno de sus brazos. Esa es la situación que se vive, mucha congestión en este momento en este sector de Barranca Bermeja. Presencia de las autoridades de policía y muchos vecinos del lugar sorprendidos por lo que acaba de ocurrir, que es el primer atentado sicarial que se da en Barranca Bermeja en el año 2023. Esta es una información que se genera con la cámara de Libardo Rueda y es una noticia en desarrollo. Les hablo Pedro Severiche, continúen ustedes con más información en estudio. Buenas tardes. Gracias, Pedro. La Fiscalía General de la Nación dio detalle del atroz crimen del que se le acusa a Robinson Landerson Naranjo, presunto feminicida de Joana Paola Chávez Guzmán. Luego de la judicialización de Robinson Landerson Naranjo, señalado por el feminicidio de Joana Paola Chávez Guzmán, la Fiscalía General de la Nación dio más detalles del atroz crimen. Los elementos de prueba dan cuenta de que la mujer salió de un establecimiento de comercio de su propiedad a las 4:15 de la mañana y en el camino fue interceptada por el hoy procesado. A bordo de un vehículo, la pareja se movilizó e ingresó a la vivienda de la víctima ubicada en el barrio Simón Bolívar. En el inmueble, el hombre presuntamente le reclamó a su pareja por querer acabar la relación, la atacó en varias oportunidades hasta causarle la muerte y la desmembró con elementos cortopunzantes utilizados en carnicería.
Posteriormente limpió la escena del crimen, lavó su ropa y la de su compañera para no dejar huella y salió de la casa a las 6:30 de la mañana. El cuerpo de la mujer fue encontrado en el baúl de su carro que estaba en el garaje del inmueble donde ocurrió el feminicidio. En la inspección se identificaron signos de violencia extrema y desfeminización, es decir, ausencia de genitales. De otra parte, las luces forenses y otras técnicas investigativas aplicadas por los investigadores del CTI permitieron detectar rastros de sangre en una habitación, un baño y otros lugares, y ubicar las armas cortopunzantes que habían usado en el proceso, como cuchillos y ganchos, ceguetas y un machete. La Fiscalía estableció que luego del crimen, Robinson Landerson Naranjo escapó a Bogotá y días después se trasladó al Guaviare, donde se desempeñaba como aserrador y agricultor. Investigadores del CTI, con apoyo del Ejército Nacional, lo ubicaron y capturaron en el corregimiento La Libertad de San José del Guaviare. Y familiares de Joana Paola Chávez hablaron para Enlace Noticias luego de conocerse que el presunto feminicida Robinson Landerson Naranjo se declaró inocente en audiencia de imputación de cargos. Luego de conocerse sobre la judicialización de Robinson Landerson Naranjo, acusado del feminicidio de Joana Paola Chávez Guzmán, familiares de la víctima hablaron sobre cómo este hombre se declaró inocente. Él, muy cínico, se declara inocente, dice que él no la mató, pero me imagino que la fiscalía ya tiene pruebas contundentes de que él es el directo responsable del asesinato de Paola y que se haga justicia, que lo condenen y que no se quede impune. No dejar vencer los términos y que la fiscalía está muy pendiente, la fiscalía que haga cumplir la ley con todo el rigor y que no hay rebaja de pena ni nada, sino que lo condena. Sus familiares esperan que la justicia sea quien se encargue de que este presunto feminicida pague por el atroz crimen del que se le acusa. Sí, los videos y la investigación que hizo el cuerpo criminalístico en la casa y en el cuerpo de Paola, pues todo apunta a que fue el directo responsable. Entonces la fiscalía es la que tiene el dictamen de eso, para que él pague violencia, porque la policía en el momento dijo que ellos, en varias ocasiones los vecinos llamaban a la policía para separarlos, porque era una relación tóxica. Entonces eso es lo que me comentó la policía cuando llegó a la casa. Pese a la noticia de la captura del presunto agresor de Joana Paola Chávez, sus familiares manifiestan que no encuentran consuelo luego de esta triste pérdida. Pues claro, pues un ser humano y nadie se merece que le hagan semejante atrocidad. Pues como ser humano, pues a todo mundo le debe dolerte que una persona, y más una mujer, la cojan y la, pues que pague por el delito, para que los demás cojan escarmiento de que pues las mujeres no sean así de... O sea, nadie se merece eso. Se espera que al distrito de Barranca Bermeja arriben las próximas semanas Robinson Landerson Naranjo y la fiscalía continúe con la respectiva investigación. En Chrome encontrará que experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita, www.chrome.com.co. Y un hombre de 40 años es la nueva víctima quemada con pólvora en el distrito. Con este caso asciende a 8 el número de víctimas, superando la cifra del año anterior. Lamentablemente, en las últimas horas se conoció de una nueva víctima de la pólvora en Barranca Bermeja. Se trata de un hombre de 40 años, quien desafortunadamente sufrió quemaduras de tercer grado en una mano y la amputación de una falange de uno de sus dedos. Lamentable la cifra que tenemos al momento, a la fecha, hoy 3 de enero, es un total de 8 quemados en el distrito de Barranca Bermeja, 6 adultos y 2 menores, uno de 11 y otro de 13 años. Ayer el caso número 8 lastimosamente resultó con una lesión en una de sus manos, el cual tuvo una amputación en una de las falanges del dedo tercero, del cuarto dedo en la primera falange. A pesar del llamado reiterativo por parte de las autoridades a evitar el uso de la pólvora, la cifra de víctimas quemadas va en aumento, superando la cifra del año 2021. Tenemos que decir que lastimosamente, haciendo una comparación con el año 2021, que tuvimos un reporte de 6 quemados para este año, para esta fecha, tenemos el reporte de 8. Es lamentable la cifra, pero queremos invitar a toda la población del distrito de Barranca Bermeja, tanto en el área urbana como en el área rural, a que todavía hace falta la fiesta del Puente de Reyes y que queremos que esta cifra, por favor, no se nos aumente. Cabe recordar que en el caso de menores quemados con pólvora, los padres podrían tener repercusiones legales y llegar a perder la custodia
custodia de sus hijos. Entrar a hacer un programa de investigación, una fase de averiguar qué fue lo que sucedió, cómo fueron los hechos, y si hay un mérito pueden hasta perder la patria potestad estos padres sobre sus menores. Recordemos que la norma es muy clara, pero también hay que mirar de que por un descuido que se dé, lastimosamente estos menores van a tener una consecuencia por el resto de su vida. Teniendo en cuenta que aún no terminan las festividades, el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios reitera el llamado a evitar el uso de la pólvora. Recordemos que las lesiones que esta provoca deja marcas de por vida. 6:10 minutos en Colombia. Credo se pronuncia y saluda el anuncio del cese al fuego bilateral en Colombia, aunque reconoce que preocupa el hecho de que el ELN manifieste que con ellos no se haya pactado cese al fuego alguno. Iván Madero, presidente de Credos, Corporación para la Defensa de Derechos Humanos del Magdalena Medio, saludó el anuncio del gobierno nacional que preside Gustavo Petro de un cese al fuego bilateral en Colombia con distintas organizaciones al margen de la ley. Como se ha conocido, este cese al fuego irá por 6 meses a partir del 1 de enero, y se menciona a los grupos del ELN, las AGC, la Segunda Marquetalia y un grupo conocido como Sierra Nevada como actores de este acuerdo. Esta decisión tomada y comisionada al alto comisionado para la paz llevar a cabo este cese bilateral. El propósito del cese bilateral es que cesen las hostilidades contra la población civil, dice las afectaciones como tal, que cesen los enfrentamientos armados entre estos grupos, el control territorial, pero igualmente cesar las hostilidades contra el ejército como tal. Sin embargo, en las últimas horas se conoció el pronunciamiento del ELN, que señala que con ellos el gobierno Petro no ha pactado cese al fuego alguno. Uno de los antecedentes que conlleva a este cese multilateral en el que se compromete el gobierno de Gustavo Petro y de Francia Márquez, es que fue el sentir de la sociedad civil colombiana, muchas organizaciones sociales, entre esas la Corporación Credos, ofició a la Presidencia de la República solicitando urgente un cese, un acuerdo humanitario y un cese de hostilidades contra la población civil en todo el territorio colombiano. Más sin embargo, pues bueno, acabo de enterarme porque leo un artículo donde el ELN manifiesta que no se ha comprometido todavía con un cese multilateral al fuego, como lo manifiesta el gobierno nacional. Entonces, lastimosamente, bueno, la delegación del ELN en Caracas todavía no reconoce esta iniciativa e igualmente no se compromete. Así las cosas, Credo se espera que en Caracas se superen las diferencias planteadas por el ELN y se avance en lo que se conoce como la paz total. Y en otras noticias, directiva del Hospital Regional del Magdalena Medio, a través de la Subdirección Científica, entregan reporte oficial de la muerte de una mujer que había sido herida con arma de fuego en un robo ocurrido en Yondó hace 8 días. La víctima respondía al nombre de Joana Carrillo. El día 26 de diciembre se recibió una señora de 34 años de edad por heridas de arma de fuego. En forma inmediata se pasó a cirugía, en donde se le realizaron los procedimientos en forma exitosa en ese momento. Sin embargo, el cirujano, al observar complicaciones en el transcurrir de los días, se procedió a pasar el día 1 de enero a cirugía para un segundo procedimiento. Sin embargo, la señora presentó un paro cardiorrespiratorio por presentar un hemotórax coagulado. En vista de esto, a pesar de la señora poseer carnet de afiliación de Sabia Salud, se logró remisión directa en forma oportuna a la UCI Salud Vital, que está en las instalaciones del hospital. De esto tuvo conocimiento incluso hasta la Secretaría de Salud de Yondó, la cual me llamó preocupada por esta señora y se le explicó la situación. Ese es el reporte del Hospital Regional del Magdalena Medio. Estilo es usar lo que te hace sentir bien. Viste a tu estilo, viste a Rugged y lo mejor en accesorios de la ciudad. Luce auténtica al mejor estilo de Portobello Boutique.
Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y la región. Si quiere la ampliación de estas y otras informaciones, las puede encontrar en nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com. Hacemos una pausa, ya regresamos con más Enlace Noticias. En Kron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.kron.com.co. ¿Quieres ofrecer a tus hijos la mejor educación? Colegio Seminario San Pedro Claver es la mejor elección. Encuentra un ambiente campestre donde se respira paz y naturaleza. Excelencia académica, orden, disciplina y formación en valores humanos y cristianos. Matrículas abiertas, primaria y bachillerato mixto. Donde hay un seminarista, hay una expresión humana de fe y servicio. A Barranca Bermeja, Magdalena Medio y sus alrededores, queremos enviarles un saludo cariñoso y navideño. Y que el próximo año venga cargado de bendiciones para todos, en salud y en prosperidad. Que nunca falte el alimento en sus mesas y que nunca falte la presencia de Dios en sus hogares. ¡Feliz Navidad y próspero año 2023! ¡Les desea mil dotaciones! La Eternidad Prevexcol, 16 años al servicio de los barranqueños con el programa exequial más completo. Contamos con cobertura nacional, traslados a cualquier parte del país, seguros de vida por 10 millones, auxilio de repatriación, plan exequial para mascotas, destino final en cementerios privados, municipales y cremación. No se deje confundir, con nuestra propia sede garantizamos su inversión exequial. ¡Feliz Navidad y próspero año 2023! Nuestro mejor premio es que ustedes siempre nos elijan como su lugar favorito para hacer sus compras. En Tiendas El Hueco nos sentimos felices cuando usted sale de nuestra tienda con una sonrisa. Como sabemos que ustedes siempre quieren lo mejor, nuestro compromiso es seguir mejorando día a día. ¡Gracias, Barranca Bermeja! ¡Feliz Navidad y próspero 2023! ¡Uh! Llega la Navidad con momentos de amor, paz y felicidad, compartir juntos en familia. Regalos, sonrisas, abrazos de amor, bellos sentimientos, nace una ilusión. Dar y recibir contigo en esta Navidad, Enlace Televisión. Hola amigos de Barranca Bermeja, soy Yesí Chacón, su artista vallenato del momento. Y este 30 de diciembre estaremos celebrando la fiesta de fin de año en el Market La 73, ahí en La Libertad. No se lo pueden perder, los espero. Dame tu amor, 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 dame tu amor, amor. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría, por visitarnos a diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos. El Liceo Bilingüe Rodolfo R. Ginás sigue posicionado como uno de los mejores colegios en Barranca Bermeja, Santander y en el país. Una educación para la ciencia y la investigación, salas especializadas, laboratorios de idiomas, química, física, música e informática. Inscripciones abiertas. Mujer barranqueña busca al dueño de una pequeña caja que se le cayó motociclista, que transitaba por la carrera 17 en la Comuna 2 de Barranca Bermeja. Una barranqueña se acercó a Enlace Televisión con el fin de dar a conocer que hace unos días observó cómo una pequeña caja se le cayó a un motociclista que se movilizaba por la carrera 17 antes de llegar a las canchas de Tejo Picapiedra ubicadas en la Comuna 2 de Barranca Bermeja. Íbamos por la carrera 17 atravesando la calle y pasaron dos motos y no sabemos a cuál de ellas fue que se le cayó esta caja. Cuando vimos fue la caja tirada ahí en el suelo, la cogimos
y fuimos allá a las droguerías que quedan cerca del hospital y allá las miraron y es pura droga lo que hay ahí. La mujer ha intentado por varios medios encontrar al dueño de la misma, pero no ha sido posible, ya que la caja no tiene ningún tipo de información personal. Manifiesta que en un centro de salud le informaron que la caja contenía medicina para personas que realizan tratamientos de diálisis. Y fuimos al hospital a ver si era ya que se le había caído algún, ¿cómo es? Algún domiciliario. Y dijeron que no. Fuimos a la clínica Santa Lucía tampoco. Y vinimos a la clínica Magdalena, entonces nos dijeron que hasta que la muchacha de la farmacia estuviera, entonces nos dijeron que viniéramos acá a Enlace para ver que la persona vea y la reclame. Esta mujer, con buenas intenciones, busca al dueño de este paquete, ya que manifiesta que la persona lo puede estar necesitando por su salud. Esto nos dijeron en la clínica Magdalena que eso es para diálisis. Esta droga es para diálisis, pero no tiene dirección ni nada, sino... No tiene nada, el número del laboratorio, Si usted es el dueño de esta pequeña caja, puede contactar a Julia Esther Parada al 322-967-38. Qué bonito gesto de buena cultura ciudadana. Mensaje de Año Nuevo de la diócesis de Barranca Bermeja. Su feligresía fue el dado a conocer en las últimas horas por Monseñor Ovidio Giraldo Velázquez. El religioso pide al Altísimo que se quede entre nosotros. Monseñor Ovidio Giraldo Velázquez, obispo de la diócesis de Barranca Bermeja, entregó este martes el mensaje de Año Nuevo a la feligresía de su diócesis. Recordando a Aparecida, el alto prelado de la Iglesia Católica, le pide al Todopoderoso con la frase: quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Acompáñanos, aunque no siempre hayamos sabido reconocerte. Quédate con nosotros, porque en torno a nosotros se van haciendo más densas las sombras, y tú eres la luz. En nuestros corazones se insinúa la desesperanza, y tú los haces arder con la certeza de la Pascua. Estamos cansados del camino, pero tú nos confortas en la fracción del pan para anunciar a nuestros hermanos que en verdad tú vives y que nos has dado la misión de ser testigos de tu vida, de tu salvación. Pide igualmente, Monseñor Ovidio, al Altísimo que se quede con los desvalidos y con los jóvenes. Quédate, Señor, con aquellos que en nuestras sociedades son más vulnerables. Quédate con los pobres y humildes, con los indígenas y afroamericanos, que no siempre han encontrado espacios y apoyo para explicar y expresar la riqueza de su cultura y la sabiduría de su identidad. También pide el religioso por los ancianos y los enfermos para que el Señor se quede entre ellos. Quédate con nuestros ancianos y con nuestros enfermos. Fortalece a todos en su fe para que sean tus discípulos misioneros y que esto sea en el 2023 y siempre. Este es el mensaje de Monseñor Giraldo Velázquez a la diócesis de Barranca Bermeja en el amanecer del año 2023. Safari fotográfico es el que tiene lugar en Barranca Bermeja e irá hasta el próximo 15 de enero. Se trata de la presencia de viajeros que viajan a la costa Caribe, que hacen su parada en este distrito, para conocer del paraíso de aves que en este territorio del Magdalena Medio existe. El reconocido hombre de aviturismo en la región del Magdalena Medio, Jaime Arnache, se ha referido para Enlace Noticias sobre el safari fotográfico que ha tenido lugar en este distrito durante el fin e inicio de año. Y quiero contarles que llevamos trabajando 3 años para posicionar a Barranca Bermeja como un lugar idóneo de avistamiento de aves. Nuestra riqueza natural, nuestras ciénegas, nuestro bosque húmedo tropical ha dado ese paso importante para ser reconocido como un distrito biodiverso. Es tanto así que no solamente tenemos aves, tenemos fauna, tenemos flora. Y es por eso que hace 2 semanas arrancamos una actividad que se llama Safari Fotográfico. Viajeros con tránsito a la costa Caribe hacen su escala en Barranca Bermeja para conocer el paraíso de aves que aquí habita. Invitar a todos, profesionales, aficionados y quienes quieran aprender y conocer, vengan a retratar nuestra riqueza nacional. Y esto ha sido como una bomba. Ha llegado gente del extranjero, ha llegado gente a nivel nacional que en su recorrido hacia otros lugares
hacen su parada obligatoria en nuestro territorio. Los principales atractivos de este safari son el búho real, el más grande de Colombia, y también el chavarrí. Esto no hubiese sido posible sin las comunidades, ya que son clave en este ejercicio de turismo comunitario. Son importantes porque contienen el conocimiento de toda esta gran biodiversidad que hay en nuestro territorio. De igual forma, les extiendo la invitación. Salimos el 5 de enero nuevamente a nuestro safari fotográfico y la próxima semana tendremos otras salidas. Si quieres sumarte, te esperamos y contáctanos. Hasta el próximo 15 de enero irá este safari fotográfico aquí en Barranca Bermeja. Bestec, único distribuidor autorizado de motopatines Xiaomi en Barranca Bermeja. Están ubicados en el sector comercial, frente a la plazoleta de Movistar. Y antes de ir a la pausa, lo dejamos con información institucional del proyecto La Cira Infantas. El blog del pregonero, en el corregimiento El Centro. El proyecto La Cira Infantas inició la construcción del complemento deportivo, que convertirá una antigua cancha de softball en un gran escenario multifuncional con pista recreativa de patinaje y cancha polideportiva. La comunidad del corregimiento El Centro recibió esta noticia con alegría. Los niños están muy ilusionados y nosotros los padres también, porque pues el espacio en el que ellos están yendo a entrenar representa de alguna manera riesgos, peligro para ellos. Con una pista en nuestro corregimiento, pues nuestros hijos van a ser, ¿qué le decimos?, unos grandes deportistas. La obra, concertada en los espacios de diálogo, tendrá una inversión de más de 2.100 millones de pesos, aportados por el proyecto La Cira Infantas, integrado por Ecopetrol y Sierra Coal Energy. Y La Cira Te Enseña es un espacio pedagógico que recorre las 31 veredas del corregimiento El Centro para fortalecer la cultura del cuidado del planeta y sus recursos naturales. Aquí nuestra comunidad aprende todo lo que tiene que saber sobre nuestra fauna. Por ejemplo, ¿por qué un animal silvestre no puede ser una mascota? O recibe recomendaciones sobre qué hacer si llega una serpiente a su vivienda. Con estos talleres, el proyecto La Cira Infantas evidencia su compromiso con la conservación y protección de la vida silvestre. El blog del pregonero, en el corregimiento El Centro. Mamá, ¿cierto que mis dedos me vuelven a crecer? A Juan Manuel le hubiese gustado que su mamá le dijera que sí. Pero la verdad es que había perdido para siempre 4 dedos de su mano izquierda. Había lanzado un tote, pero ese no estalló. Entonces lo cogió e intentó prenderlo de nuevo. En ese momento solo recuerda haber visto sangre por todas sus manos. Tenía solo 10 años. La pólvora no es un juego de niños. Bacanísima Estéreo es música, información y entretenimiento. Estamos para Android. Ingresa a Play Store y busca Bacanísima Estéreo con K. Le das clic, instalar y listo. O ingresa a nuestra página web www.bacanísimaestereo.com. Le das clic en el botón radio en vivo y listo. Sonido High Power con la mejor programación musical 24/7. Bacanísima. Nicole Marín, estilista profesional, servicios en colorimetría, cortes para damas, caballeros y niños, mechas, balayage, rayitos, iluminaciones, repolarización e hidratación capilar, cepillados y planchados, cortes de barbería, calle 48, número 2153, Barrio Colombia. Nicole Marín, peluquería. La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora, una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo. Llega la Navidad con momentos de amor, paz y felicidad. Compartir juntos en familia, regalos, sonrisas, abrazos de amor. Bellos sentimientos, nace una ilusión. Dar y recibir contigo en esta Navidad. Enlace Televisión.
Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. Cuidémosla, su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Hey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar. La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja. Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo. Es tiempo de ahorrar. Cámbiate a energía solar. Escribe al 300-797-6403 y solicita tu cotización. Innova Solar SAS. Y es tiempo para la información deportiva en Enlace Noticias. Inderva, a través de su titular de despacho, ha dado a conocer los planes y proyectos del Instituto del Deporte para el año 2023. Anticipó que son 20 las canchas polideportivas que serán intervenidas por el distrito. La directora del Instituto de la Recreación y el Deporte de Barranca Bermeja, Inderva, la docente Caterine Gómez Jiménez, ha dado a conocer a Enlace Noticias lo que su despacho proyecta para la vigencia del año 2023. Bueno, iniciamos un nuevo año, el 2023, y con ello nuevos retos para el deporte, para la recreación y, por supuesto, para todo lo que hacemos desde la administración. Vamos a estar, por supuesto, con eventos masivos. Ya el alcalde hizo el anuncio de la segunda versión de la media maratón centenario y estamos pendientes de la fecha, por supuesto, con toda la Federación y la Liga Santanderiana de Atletismo. Tenemos torneos distritales de fútbol, torneos femeninos, exaltar el rugby y el ultimate, que son dos disciplinas en las que el alcalde ha hecho un escenario nuevo como lo es Multiparque La Esperanza, la inauguración de otros nuevos escenarios que tenemos para este 2023 y por supuesto todo lo que se viene con intercolegiados, con Palparque, poniendo nuestro deporte, nuestra recreación en los puntos donde la ciudad lo necesita. Una de las apuestas del distrito, ha dicho la ejecutiva, tiene que ver con la intervención de 20 canchas polideportivas del distrito. Vamos a estar interviniendo más de 20 polideportivos, cifra histórica en el distrito. Siempre se hacen arreglos de 8 hasta 10 polideportivos. Este año nos pusimos la meta y el señor alcalde ha manifestado su intención de hacer 20, por eso hemos estado muy juiciosos haciendo diagnósticos de polideportivos. Resaltó la directora Gómez Jiménez el apoyo que se le ha brindado y que se le brindará a los deportistas locales para su participación en eventos nacionales e internacionales. Bueno, vale mencionar que en el 2022, por primera vez también el Inderva hizo apoyos económicos a los deportistas que tuvieron resultados interesantes. Sara García, por ejemplo, nuestra campeona mundial de BMX, recibió 10 millones de pesos en efectivo para motivar que siga su entrenamiento. Y como ella, otros deportistas también fueron acreedores de este beneficio. Y asimismo, en el 2023, el Inderva espera recoger los resultados ya y que esperamos que sean mucho mejores para poder hacer apoyos económicos a clubes, a deportistas y, por supuesto, a ligas también. Anticipó la funcionaria que la entrega del Parque del Agua, infraestructura que hará parte del Parque Recreacional, será entregado por el gobierno departamental durante el primer semestre de este año. En el Parque Recreacional todavía tenemos un proyecto que tenemos de la mano de la Gobernación, que es el Parque del Agua. Esto se espera entregar en marzo o abril de este año y, por supuesto, lo que la Alcaldía y el Inderva entran a operar para poder habilitarlo. Entonces vamos a tener un megaparque también habilitado muy pronto en la ciudad. Finalmente, la Ejecutiva indicó que espera para las próximas semanas, luego de un proceso de planeación, volver a abrir las puertas del Estadio Daniel Villa Zapata para la práctica de ejercicios que mantengan saludables a quienes realicen los mismos. UniOriente tiene un mundo de posibilidades para ti. Estudia uno de los 15 programas académicos. Aprovecha los subsidios educativos con CAFABA, becas con la alcaldía y las becas institucionales. Oportunidad de práctica con empresas reconocidas en la región. El futuro lo construimos hoy. Matrículas abiertas. Comunícate al 302-451-7197. El profesor y compositor Álvaro Agón presenta su trabajo musical titulado Yo Soy de Barranca, en homenaje a la bella Hija del Sol. Cuando yo estaba jovencito, escuché a Carlos Huertas y mencionaba a Barranca en el Cantor de Fonseca. Hola amigos de Enlace Televisión, les saluda Álvaro Acosta, compositor de la ciudad de Barranca Bermeja, deseándoles un feliz año
lleno de prosperidad y bendiciones. Aunque después lo comprendí, quise que fuera la tierra mía, pero que va, no fue así, era Barranca Guajira. Seguramente en alguna ocasión nos ha tocado hacer la aclaración Barranca Santander, no Barranca Guajira. Y esa es la temática de la canción Soy de Barranca. Nací en Barranca Bermeja, ciudad de sueño y encantos, la pinta con los mechones, el sol un cálido abrazo. Don Jairo Martínez, Jonathan Páez y Pedro Severiche apoyando el folclor. La invitación cordial para que visiten el canal de YouTube y puedan apreciar y compartir las canciones que escribimos para nuestra querida ciudad. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Feliz año 2023. Muy bien, buen tema, sí señor. Y con esta información terminamos así nuestra emisión de Enlace Noticias, invitándoles para mañana, 12 en punto, con más información aquí en Enlace Televisión. Feliz resto de noche. Al señor Luis Carlos Gómez Castro se le extravió cédula y documentos de la moto con placa IBF69E en inmediaciones al barrio 22 de marzo. Informes al 314-596-4476. Se ofrece gratificación. Cargo Petroleum SAS, ubicada en la urbanización Comuneros de Barranca Bermeja, solicita conductor de tractomula con tanque mayor de 40 años, mínimo 2 años de experiencia certificada. Interesado, llamar al 311-349-6924. Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora. Ahora en Enlace Televisión, carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo. Teléfono 622-8095. Asesoría de Tránsito Ludwig Merlano. Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría. Traspasos, matrícula, todo lo relacionado con el tránsito. Carrera 2, número 5014, frente a la tránsito. Informes al 312-432-2145.